Buenas tardes. El Tecnológico Nacional de México, Campus Nuevo Laredo, en colaboración con la CONDUCEF y dentro de las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021, tienen el honor de presentar al maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Mauricio Daniel Aceves, quien presenta ante ustedes la conferencia Prevención de Fraudes. El maestro Aceves, internacionalista por la Universidad del Valle de México, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas y diplomado en Dirección de Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia por el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Ha publicado más de 60 artículos. En esta conferencia participan maestros, personal administrativo y de apoyo, y alumnos del plantel y público en general. Al término de la conferencia, se van a contestar las preguntas que gusten hacer, favor de hacerlas por medio del chat. A nombre del director de esta institución, maestro en ciencias Javier Octavio Núñez Ramírez, le da la más cordial bienvenida. Dejo con ustedes al maestro Aceves. Adelante, maestro. Maestra Adriana, un gran gusto estar aquí en compañía de todos ustedes. Agradezco al Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo la invitación, así como a la CONDUCEF por hacer esta Semana Nacional de Educación Financiera posible. Y pues bueno, sin más preámbulo, podemos comenzar esta plática, esta exposición. En unos segundos voy a compartir la pantalla para entrar en materia lo más rápido posible. Aparece que la modalidad de compartir está deshabilitada. Pero bueno, ya en unos momentos seguramente se habilitará esta función. Pues bueno, para comenzar, pues quiero comentarles que en los próximos instantes estaremos hablando sobre prevención de fraudes. Y pues bueno, por el tipo de público que son ustedes y por el contexto histórico por el que estamos transitando, pues me voy a enfocar más sobre todo en las modalidades de fraudes relacionadas a aplicaciones bancarias, a bancas por internet, así como también a las compras por internet y banca móvil. Y bueno, será un gran gusto compartir esta plática con ustedes. Ya parece que ya puedo compartir. Listo. Pues bueno, para comenzar vamos a dar una pequeña introducción. Posteriormente vamos a hablar sobre el reconocimiento de riesgos. Esto nos va a dar la oportunidad de reconocer los principales puntos de vulnerabilidad para nosotros, sobre todo mientras estamos utilizando internet. Posteriormente conversaremos sobre el contexto actual en el cual, pues bueno, esta pandemia pues ha obligado a utilizar mucho más la tecnología para distintas actividades en nuestra vida cotidiana. Después les voy a dar mis 7 puntos de seguridad, los cuales espero que tomen nota de algunos de ellos y que puedan aplicarlos a su vida cotidiana. Y al final vamos a hacer algunos comentarios finales a manera de conclusión, en la cual espero que también ustedes puedan hacer algunas observaciones o nos puedan comentar de alguna experiencia que de la cual hayan sido testigos en materia de fraudes y, pues bueno, algunas preguntas o dudas que existan. Ok, para comenzar, bueno, como ustedes saben, la digitalización del sistema financiero ha posibilitado la aparición de riesgos y amenazas ilícitos que en otros tiempos hubieran sido impensables. ¿Qué significa esto? Que, bueno, la tecnología ha hecho posible como tal
que existan nuevas formas de fraude, que todo el mundo está innovando en este sentido. Hay nuevos riesgos, hay nuevos malwares, y en este sentido, pues bueno, ustedes seguramente saben ya de esto. Todo el tiempo hay actualizaciones que nuestros equipos van a tener para dejar de tener tantas vulnerabilidades. Y pues bueno, los fraudes y otros delitos financieros han incrementado en cantidad y se han diversificado en modalidad. Cada año la Conducef reporta un incremento tanto en los tipos de delitos financieros, es decir, la aparición de nuevas modalidades, como también de la cantidad de todas ellas. Y pues bueno, el incremento en estas temporadas, en las que a partir sobre todo de esta reconfiguración de actividades, dejando de lado el ámbito presencial y migrando a la modalidad a distancia, pues han incrementado exponencialmente. Vemos incrementos incluso del 50% de delitos financieros respecto al primer semestre del año anterior, hablando de 2020 a 2021. En este sentido, la seguridad debe de avanzar a la misma velocidad que lo hace la tecnología, porque así lo hace el fraude y todas aquellas agrupaciones o sujetos que se dedican a realizar este tipo de estafas. Ellos siempre están buscando la forma de aprovechar la tecnología para llevar a cabo sus actividades ilícitas, delictivas. Y pues bueno, en ese sentido nosotros debemos estar preparados para identificar estos tipos de fraude y para saber cómo prevenirlos. Entre más conocimiento tengamos, mayor va a ser nuestra capacidad para reaccionar, pero sobre todo prevenir es en lo que voy a hacer énfasis en esta plática. En ese sentido, bueno, lo más importante va a ser reconocer los riesgos a los cuales estamos enfrentando. Muchas veces vamos a ver páginas en internet, diferentes mensajes que pueden resultar engañosos, pero muchas veces no sabemos de qué se trata. Así que bueno, les voy a hacer voy a destacar al menos cuatro modalidades que son las más comunes, al menos en México. Y bueno, el primero de ellos es el phishing. Esta se trata de una práctica de actores externos que intentan conseguir información, códigos o contraseñas mediante la suplantación o el robo de identidad. El phishing siempre se va a dar mediante redes sociales, mediante páginas de internet y pues bueno, a veces incluso en modalidades de ventanas emergentes o este tipo de cuestiones que podemos observar mientras navegamos. Y pues bueno, generalmente se van a hacer pasar por un banco, se van a hacer pasar por alguna entidad financiera que quiera darte créditos sin necesidad de revisar tu historial crediticio, sin verificar que estés o no en el buró de crédito. Y pues generalmente en un 90% se va a tratar de fraudes o de estafas y no va a haber posibilidad de solicitar una reclamación, ya que estas organizaciones pues son fantasmas y y desaparecen igual que como aparecen. Así que va a ser importante identificarlas. Generalmente también van a hacer uso de malwares o de ventanas emergentes, igualmente suplantando la identidad de algún banco, y les van a solicitar que les den alguna información o algún código. Y pues muchas veces sus contenidos son muy engañosos y la gente generalmente pues cree que realmente se trata de su banco o de alguna institución financiera y pues les brinda esta información, pero y con el tiempo a lo mejor no lo van a notar algunos días, pero después van a empezar a recibir notificaciones de que han solicitado algún crédito o van a recibir llamadas de algún buró de cobranza, y pues bueno, va a ser generalmente consecuencia de que han sido víctima de phishing. El phishing es similar, sin embargo, en el phishing hablamos sobre llamadas telefónicas. Estas modalidades, seguramente algunos de ustedes o les ha ocurrido o conocen a alguien a quien le ha ocurrido que ha recibido alguna llamada de un supuesto operador bancario o de la institución financiera de la que ustedes son cliente. Y pues bueno, generalmente les van a decir que ustedes han o que su tarjeta ha estado en riesgo y que para poder cancelarla
o pues necesitan dar cierta información. Esto pues igualmente también se va a hacer siempre un fraude. Las bancas no funcionan de esta manera, jamás les van a pedir información personal, no les van a pedir su NIP en ningún caso, porque ellos ya tienen toda esta información y pues bueno, el único que puede realizar este tipo de cambios es el usuario. Así que por ningún motivo recibir una de estas llamadas, dar información personal de ningún tipo. Y pues bueno, y si les queda la duda de si esta llamada realmente estaban llamando de su banco y realmente se encuentra en una emergencia, pues bueno, lo mejor va a ser colgar en ese mismo momento y llamar a su institución bancaria para verificar que lo que están escuchando es correcto o no, si solo únicamente se trata de algún intento de fraude. El farming se trata de la cooptación de sitios web o ventanas emergentes que ofrecen recompensas excepcionales. Muy a menudo, bueno, en mi caso, pues he notado muchísimos copias de sitios que parecen reales y realmente pues cuentan con diseños excepcionales en los que realmente parece que estoy navegando, no sé, en Amazon, en la tienda de Apple, en la tienda de Walmart. Pero la realidad es que es un sitio falso y pues bueno, me voy a dar cuenta por la dirección de internet que está arriba, por el que empiece con HTTP, porque cuente con un candado, con el icono de un candado en esta misma barra de búsqueda. Y pues bueno, hay muchas páginas que realmente se parecen a las verdaderas, pero pues igualmente se tratan de fraudes, por lo que es muy importante no hacer clic en ningún hipervínculo que los redirija a la página a la que quieren ir. Pues si quieren hacer una compra en Amazon, vayan y busquen a Amazon directamente. No utilicen ningún hipervínculo que los redirija a esta página. O igualmente, si se trata de alguna ventana emergente que les dice que igual existe, se han ganado algún premio, pues bueno, digamos que eso es lo más básico, pero también la gente sigue cayendo. Porque, pues bueno, son tiempos complicados en cuanto a circunstancias económicas y financieras. Y, pues, y cuando las finanzas personales están comprometidas, a veces pensamos que, pues bueno, podemos tener un golpe de suerte. Pues bueno, esto no funciona así. No va a haber nunca nadie que le regale algo. Nunca no se van a ganar un viaje, sobre todo, pues si no están concursando para ganarse un viaje. Y pues bajo ningún motivo introduzcan sus datos personales o sus datos financieros en alguna de estas páginas. Y pues bueno, va a ser muy importante aprender a reconocer una página ficticia de una real. Pues bueno, en caso de tener duda, pues únicamente vayamos a nuestro buscador y vayamos a la página a la que verdaderamente queremos ir y no usemos hipervínculos. Por último, les voy a hablar del spam. Este probablemente es el más conocido por todos y por todas los que estamos aquí. Se trata de, bueno, empezaron al principio como correos electrónicos. Bueno, cuando el correo electrónico se empezó a popularizar a finales del siglo pasado. Y pues bueno, el spam antes generalmente estaba orientado a la desinformación como tal. Para hacer para fines de propaganda, pero pues también ha evolucionado este fenómeno y pues ha comenzado a tener contenidos multimedia infectados o engañosos, cuya interacción nos puede generar un riesgo de intrusión de malwares que generalmente pues van a buscar efectuar robos de información o causar afectaciones de equipos informáticos. La diferencia aquí es que, bueno, el spam no está dirigido a una sola persona, sino en masa. Esto es importante y bueno, aquí la regla va a ser, ya muchos correos ya cuentan con filtros de seguridad que no permiten que el spam llegue o que lo redirija directamente al correo basura. Sin embargo, pues bueno, uno nunca va a estar exento de este tipo de correos y pues bueno, aquí lo más importante va a ser no interactuar de ninguna forma con algún correo que no estemos esperando, de algún correo, de alguna dirección que no reconozcamos.
Y pues bueno, esa va a ser la forma de ignorarlo, va a ser lo más fácil, la forma más fácil de mantener a nuestro equipo seguros. Ahora, qué quiero preguntarles, ¿qué tiene todos estos cuatro modalidades de fraude en común? Pues bueno, ninguno de ellos me va a costar a mí gran esfuerzo ni me va a poner a mí en riesgo. O sea, podemos mandar spam a cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de control. Si yo tengo el correo electrónico de alguna persona en Shanghái, en París, en Brasilia, pues no va a haber nada que me impida enviarle un mensaje infectado o engañoso. Y pues sin que esto comprometa a mí y sin que esto me cueste dinero. Es decir, los estafadores pueden realizar todo este tipo de estafas desde cualquier punto del mundo en el que se encuentren. Y pues bueno, si lo hacen desde otro país, pues va a ser mucho más complicado darle seguimiento, levantar una denuncia o notificarlo a la propia Conducef o a la institución financiera. Sin embargo, va a ser siempre muy importante tratar de levantar una denuncia, por lo menos para generar un antecedente y alertar a las autoridades de que algo así está sucediendo. Pues bueno, yo sé que estamos en México y muchas veces los ministerios públicos son instancias complicadas, pero pues sin embargo son cuestiones que debemos de hacer como ciudadanos, al menos para hacer el intento de alertar a las autoridades, aun cuando no necesariamente vayamos a tener la respuesta que nosotros quisiéramos. Y pues bueno, ya en otro momento me decían, oye, ¿por qué pones estos iconos de cacería? Que te equivocaste de presentación, aunque bueno, lo que yo quería decir es que no nos convirtamos en víctimas, no nos convirtamos en este pato, en esta liebre o en la mamá de Bambi, no sé qué es esto, pero no, aprendamos a reconocer riesgos y esa va a ser la primera forma de no convertirse en víctimas, como lo hacen estas animalitos. Y pues bueno, ¿en dónde nos encontramos ahora? Las vulnerabilidades del contexto actual son muy diferentes a las que reconocíamos hace unos 5 años atrás, ya no se diga hace unos 10 o 15 años atrás. Ustedes, como bueno, me dijeron que la mayoría de ustedes eran ingenieros y pues bueno, por lo tanto, asumo que están muy, le dan mucho seguimiento al desarrollo tecnológico y al desarrollo en general. Y pues bueno, en el mundo, en el ciberespacio esto no es diferente. Todo aquello que puede conectarse a alguna red es vulnerable o susceptible a sufrir ataques cibernéticos. No importa si están en el wifi de su casa, en una red pública, en algún restaurante, o si ustedes trabajan en el Pentágono de Estados Unidos, absolutamente cualquier red es vulnerable a sufrir un ataque cibernético. Naturalmente, todas van a tener diferentes grados de seguridad. Y algunos va a ser mucho más difícil acceder que a otros, sin embargo, pues eso no significa que sean 100% seguras o que no se requieran actualizaciones para que sigan siendo seguras. Eso es pero sí quiero destacar que cualquier red va a tener al menos cierto porcentaje de inseguridad, por eso hay que navegar con mucha precaución, sobre todo en este momento. Y pues bueno, esta segunda idea, los delitos cibernéticos se incrementan en temporadas en las que aumenta el tráfico de interacciones a Internet. Esto es cierto, aunque bueno, en el último año hemos avanzado en materia de conectividad, lo que la humanidad pudo haber hecho de no existir este proceso de contingencia sanitaria y de reconversión de las actividades presenciales a distancia. Pues hemos avanzado alrededor de unos 15, 20 años calculan los expertos. Es decir, a lo mejor ahorita ya no hay temporadas en las que aumenten el tráfico, pero sí hay horarios en los que puede uno ser más susceptible que en otros momentos. Pero, pues, sin embargo, esta es una tendencia que crece y pues no hay temporada de invulnerabilidad ni tampoco horario en el que estemos 100% seguros. Necesitamos una vigilancia perpetua. Y pues bueno, muchas veces me dicen, oye, después de tus pláticas yo me desarrollé algún grado de paranoia, pues bueno, esa tampoco es la idea. O sea, la idea es que comencemos a ser conscientes de que pues todos estamos expuestos a sufrir algún tipo de vulnerabilidad y pues bueno, de poner en riesgo nuestros recursos que
pues no solo son dinero, son también se trata del tiempo que invertimos en ganarlo, que nos costó y que, pues bueno, lo vamos a ocupar para diferentes actividades, para la sobrevivencia en general, etcétera. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Sobre algunos de los puntos que me gustaría que tuviéramos en cuenta en nuestra vida cotidiana. Como punto uno, hay que tener un antivirus bueno, activado y actualizado en todo momento. El antivirus nos va a dar muchísima seguridad. Yo en muchas ocasiones les digo que tener un antivirus es tan importante como contar con un seguro médico o con algún seguro de auto, los cuales son imprescindibles. Sin embargo, a diferencia del seguro médico, el antivirus pueden estar seguros que ese sí lo van a usar, que ya lo están usando en este momento, que están ustedes conectados a esta conferencia. Los van a estar utilizando en todo momento, incluso cuando ustedes no lo noten, y les va a estar protegiendo. Si no cuentan con recursos económicos suficientes para un antivirus, digamos que renombrado, no voy a mencionar marcas, pues también pueden conseguir antivirus gratuitos. Estoy seguro que ustedes son muy inteligentes y van a descubrir cómo descargarlos. Y bueno, en el caso de que, bueno, ustedes estén en una posición en que digan no quiero usar antivirus, pues bueno, al menos váyanse a configuración, vean que su firewall esté activado y prácticamente deben, en este caso, deben delimitar cualquier actividad no esencial en internet. No visitar ningún sitio que desconozcan y, pues bueno, extremar precauciones en redes sociales, etcétera. Pero pues bueno, yo jamás voy a recomendar algo así. Lo que yo les recomiendo es contar con un buen antivirus, invertir en un antivirus como lo harían con un seguro médico. Y bueno, otro punto es la falta de experiencia en las transacciones por internet. Yo sé que hay ciertas brechas generacionales o ciertas brechas sobre todo a lo mejor de perfiles. A lo mejor siempre va a haber gente que la tecnología no se les dé. En este sentido, pues bueno, al menos va a ser importante estudiar cómo realizar operaciones por internet, porque es una modalidad a la que pues ya no es una elección. En muchas ocasiones no va a haber otra opción ya. Hay que aprender a usar nuestra banca por internet y hay que asesorarnos con nuestras entidades bancarias. Y pues bueno, también existe la posibilidad de que cometamos errores derivados de trabajar en condiciones de contingencia. Yo sé, ahorita, pues bueno, ya en muchas entidades del país y del mundo, pues ya están regresando a las escuelas de manera presencial. Algunos otros están optando por una manera híbrida, otros siguen trabajando a distancia dependiendo de la región. Pero, pues bueno, al final del día trabajar en condiciones de contingencia pues pueden añadir estrés a nuestra vida y pues eso puede hacer que cometamos algún error, que tengamos más desgaste mental cuando estemos haciendo la tarea o trabajando. En ese sentido, pues bueno, lo más importante va a ser como evitar que estas condiciones hagan que cometamos un error, sobre todo al momento de que estemos realizando alguna compra por internet o que estemos utilizando banca por internet. Siempre va a ser mejor esperar a un tiempo en que contemos con mayor claridad de lo que hagamos y de que cometamos errores que nos pongan en riesgo y a nuestros recursos. Mayor tiempo de exposición a la red representa mayor tiempo de vulnerabilidad. Esto no requiere mayor explicación. Entre más tiempo estemos navegando en el ciberespacio, pues más tiempo vamos a estar propensos a ser objeto de algún tipo de fraude o de estafa. Lo mismo sucede, es la misma lógica que entre más perfiles o redes sociales contemos, pues bueno, es mayor la probabilidad de que nos convirtamos en objeto de alguno de estos fraudes. Y pues bueno, último punto de este capítulo 3 es el aumento del fraude mediante diferentes modalidades tecnológicas. El fraude siempre está en movimiento, siempre está cambiando, siempre está tratando de innovar. Por eso pues bueno, hay que permanecer alertas. Ahora les voy a dar mis 7 puntos de seguridad.
Punto número uno va a ser muy importante solicitar asistencia, sobre todo cuando realicemos algo por primera vez. Pues bueno, en caso de realizar algún tipo de operación, va a ser siempre recomendable, si no es posible ir a la sucursal bancaria de manera presencial, al menos contactarlas, contactar a algún operador telefónico que nos asesore sobre cómo realizar algún procedimiento en nuestra banca por internet o etcétera, para verificar que lo estamos haciendo de manera correcta. Siempre ante la duda, decía un ex jefe, el que pregunta no se equivoca. En este sentido va a ser exactamente lo mismo. No tratemos de yo sé que algunos van ya cuentan con un sentido intuitivo más desarrollado, que se les da mucho la internet. Pues bueno, les pido no se confíen. Soliciten asistencia siempre que exista dudas. Punto número dos. Hay que hacer marca personal a nuestros recursos. Bajen su aplicación de banca móvil o de banca por internet de la entidad financiera de su preferencia y supervisen constantemente las cuentas bancarias mediante servicios de banca por internet. Activen sus servicios de alertas o notificaciones de operaciones. Yo di por alta este servicio en mi móvil. Y pues cada que realizo un pago con alguna tarjeta, pues me llega la notificación de que estoy haciendo un pago y pues bueno, lo reconozco en ese momento y no pasa a mayor. Pero ¿qué pasaría si yo en algún momento notifico? Ah, me dicen que no están cambiando las diapositivas. A ver, denme un segundo. A ver, una disculpa, parece que no estaban cambiando las diapositivas. Ahorita se las voy a tratar de volver a compartir a ver si ya se corrige este tema. Y pues bueno, a ver, para continuar y no perder tiempo. A ver. Ok, pues bueno. Estaba yo en hacer marca personal. Va a ser muy importante notar si existen cargos no reconocidos o irregularidades mediante nuestra marca personal que hagamos. Yo en algún momento que reciba alguna notificación bancaria, pues bueno, si no la reconozco, voy a tener oportunidad de llamarle al banco en ese momento de notificar que existe una irregularidad. Y pues bueno, en ese momento, pues mi institución financiera debería o va a tomar cartas en el asunto y pues, realizar el procedimiento conducente. Generalmente procede la cancelación de la tarjeta o de la cuenta a fin de que no se puedan seguir realizando cargos. Y pues bueno, ya posteriormente les notificarán según el protocolo de cada institución los pasos a seguir, pero bueno, nada de esto va a ser posible si no nos damos cuenta. Por eso es muy importante contar con alertas o notificaciones de estas operaciones. Siguiente punto es proteger sus equipos. Pues bueno, aquí les voy a dar al menos cuatro recomendaciones para que mantengan sus dispositivos con la mayor seguridad posible. Hay que evitar el uso de dispositivos de almacenamiento extraíbles desconocidos. Por ningún motivo utilicen un USB que desconozcan, aunque sea de sus amigos. No porque igual, naturalmente, pues sus amigos les van a querer ayudar y se los van a prestar, pero uno nunca sabe dónde estuvo ese USB antes de eso. Y pues bueno, generalmente pues son uno de los principales transmisores de malwares y bueno así es como se ocurren con cierto paralelismo a los contagios de virus en las personas. Pues bueno, así más o menos ocurre lo mismo con los dispositivos de almacenamiento.
Y también otra forma de ayudar es que tampoco los presten. Si ustedes tienen un USB, utilícenlo para ustedes, para guardar su información y de preferencia pues no los presten, no los introduzcan en algún equipo que desconozcan, porque pues nunca vamos a saber si ese equipo que estamos utilizando cuenta con antivirus o no lo sé. Así que bueno, lo más recomendable va a ser guardar sus dispositivos de almacenamiento para ustedes y tratar de limitar su uso en equipos desconocidos. Bajo ningún supuesto hay que utilizar conexiones de redes públicas para hacer transferencias electrónicas o compras. Siempre va a haber oportunidad de esperar unos segundos, pero si yo estoy en alguna red pública, en algún restaurante, pues bueno, y hay que evitar utilizarlas y hacer transferencias o compras, porque pues bueno, se va a registrar nuestros datos personales o bancarios, y pues uno nunca sabe en manos de quién puede estar el control de esta red. Recordemos que toda la información pues viaja a través de ciertos nodos y pues bueno, no vamos a tener control sobre ninguno de ellos. De hecho, yo recomendaría no utilizar en ningún momento una conexión pública, pero pues bueno, yo sé que va a ser siempre importante estar conectados y enviar algún mensaje o recibirlo. Y pues bueno, si no hay más remedio, pues utilizarlas, pero como les comentaba, bajo ningún motivo realizar transferencias electrónicas o compras, ni usar su banca móvil cuando se estén conectados a una red que ustedes desconozcan, sobre todo si es en algún lugar público, ya sea algún aeropuerto, algún parque, algún restaurante, algún café, no lo hagan. Hay que mantener actualizados los programas o aplicaciones. Yo sé que a veces esto es molesto y a veces esto nos quita tiempo, pero va a ser muy importante que cada que nuestro móvil o que cada que nuestro dispositivo diga que se requiere una actualización, hay que hacerlo en ese momento, porque estas contienen nuevos protocolos que los van a actualizados que los van a mantener a salvo de nuevos tipos de malware, de nuevos tipos de estafas. Así que pues activen en su celular las actualizaciones automáticas si esto es posible. Si no, pues traten de buscar actualizaciones cada cierto tiempo, cada semana, cada mes, pero bueno, hacerlo continuamente para estar más seguros. Así que esto sí es muy importante que lo hagan. Como les comentaba, pues bueno, los malware siempre están modificándose y logrando traspasar y vulnerar los sistemas operativos, así que intenten estar actualizando estos en todos momentos, porque pues generalmente los desarrolladores también están tratando de responder a la misma velocidad que emergen estos malwares. Y pues bueno, esto ya los había comentado y lo voy a volver a comentar en varias ocasiones más porque es muy importante. El antivirus siempre actualizado y en funcionamiento. Punto número 4. Hay que planificar las operaciones. Haga una calendarización de sus transferencias y de sus pagos y de sus cuentas. El orden desempeña un papel fundamental para la protección de nuestros recursos. Y así ampliaremos las posibilidades de detectar irregularidades. Esto, bueno, va a ser muy funcional para nuestra vida privada, para que nos demos cuenta de que si existe alguna irregularidad o algún recargo pues que no hacemos regularmente, pues nos demos cuenta de inmediato, porque nosotros vamos ya a tener un orden de los operaciones que vamos a hacer. Pero sobre todo si ustedes piensan emprender o realicen la administración de su familia o de alguna empresa, pues bueno, en este sentido va a ser mucho más importante contar con una calendarización de estas transferencias para que, pues, porque el orden va a ser su mejor aliado para mantener seguras sus operaciones bancarias. Les va a ser mucho más sencillo detectar irregularidades. Y por otro lado, también adicionalmente, más allá de la seguridad, les va a dar oportunidad de darse cuenta en qué están gastando y si realmente es necesario que estén gastando en eso que les produce gastos. Es decir, también les va a generar
puntos de ahorro, así que planificar operaciones les va a ayudar tanto a su seguridad como a su administración de los recursos que ustedes manejen. Punto número 5, hay que aumentar los puntos de seguridad, activen su uso de token digital, esto generalmente ya sus aplicaciones bancarias ya lo traen incluido, utilice candados biométricos, es decir, todos estos sistemas de detección de rostro, iris, huella digital para autorizar movimientos, entre más candados de seguridad tengamos activados, pues más seguros van a estar nuestros recursos y nuestra información, que es lo más importante que tenemos. Estos son solamente algunos de los sistemas que ahorita estoy mencionando de autentificación secundaria. Y generalmente ya lo solicitan de cada aplicación, pero pues bueno, si existe la oportunidad de aumentar estos candados, van a ser sus operaciones más seguras y van a estar menos al alcance de cualquier intento de fraude, de clonación, y en general menos vulnerables. Así que, pues bueno, sí, recalcando, aumenten tantos puntos de seguridad como sea posible. Incluso los que no tengan que ver con banca móvil. También los de su móvil, los NIPs para entrar a su dispositivo. También pues, sería altamente recomendable pues, aumentar tanto el número de caracteres como, pues no sé, activar diferentes puntos de acceso. Punto número 6, hay que utilizar contraseñas fuertes. Por favor, no utilicen fechas memorables o datos personales para crear contraseñas. No utilizar su fecha de nacimiento, ni la de sus papás, ni la de nadie que conozcan. De preferencia, no utilicen años, porque pues la mayoría comienzan con 1-9 y pues ya eso ya les da... Los ponen desventaja o un 2-0, pues igual ya los ponen desventaja. Entonces va a ser más fácil predecir sus contraseñas si empiezan con uno de estos dos dígitos. Y pues bueno, estoy seguro que muchos de los que están escuchando esto tienen una contraseña de este tipo porque eso hacemos en general. Y pues bueno, también va a ser muy importante no utilizar la misma contraseña para diversas cuentas y cambiar nuestras contraseñas con regularidad. Yo sé que a veces tenemos miles de perfiles, o tenemos correo electrónico, redes sociales, o no sé, utilizamos diferentes servicios, no sé, tipo Netflix o Spotify, no sé, la cuenta que los servicios que ustedes tengan contratados. Pues bueno, va a ser muy importante tener diferentes contraseñas para todos ellos, porque bueno, si existe alguna filtración, incluso cuando no dependa de nosotros, que exista una filtración masiva como ha ocurrido y como va a seguir ocurriendo, pues bueno, al menos esta contraseña únicamente va a vulnerar alguna de sus cuentas, pero pues bueno, al igual que en las inversiones, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, hay que diversificar nuestras contraseñas, incluso cambiarlas con regularidad también va a ser recomendable. Con esto, pues bueno, yo sé que a veces va a ser complicado tener en mente muchas contraseñas, pero pues bueno, tengamos una agenda, algún papel en físico, utilicen papel, por favor. Y tengan un control de todas sus contraseñas y de todos sus perfiles. Por ningún motivo las envíen por correo electrónico, las guarden en un bloc de notas en su celular, las envíen en ningún mensaje de mensajería instantánea. No hagan nada de esto. Guárdenlo, tengan su control de contraseña siempre en físico, en papel. Tengan este papel a la mano, manténganlo en su casa, en algún lugar que solo ustedes puedan encontrar. Ya estoy seguro que ustedes ya están pensando en algún lugar de este tipo, puede ser en algún libro que sea muy poco frecuentado, o no lo sé, debajo de su escritorio, pero pues bueno, siempre en su casa y siempre en papel. Intenten incluir en el cuerpo de la contraseña caracteres aleatorios que cuenten con combinaciones de símbolos, letras, mayúsculas y números. El mínimo que vamos a utilizar en todos los casos para diseñar una contraseña va a ser 8 elementos, 8 caracteres. Y pues bueno, siempre utilicen
aleatorios, nada de fechas, nada de nombres. Aquí puse más o menos un ejemplo de cómo se puede hacer. Aquí, por ejemplo, escribí mi nombre, Mauricio Aceves. Intercambié la A por el 4, la I por el 1, la O por el 0, el espacio por un símbolo de porcentajes, la E por el 3, el 5 por el, por la S por el 5, perdón. Y pues bueno, así es como podemos hacer una contraseña segura. Por favor, este es nada más es un ejemplo, no utilicen su nombre. Pero pues bueno, es una buena medida y un buen ejercicio para diseñar contraseñas fuertes y pues bueno, fáciles de recordar para ustedes. Y pues bueno, vamos a seguir con la exposición. Y bueno, por último hay que identificar los sitios seguros, los que esto ya para evitar todo tipo de phishing o de farming. No interactuemos con sitios sospechosos, contenidos multimedia emergentes. Aunque estemos en una página segura, muchas veces vamos a detectar ventanas que salgan por ahí en algún sector de la pantalla, pues bueno, no interactuemos con ella. Si nos llama la atención, pues investiguemos por otro lado, pero no demos clic en ese hipervínculo. Y naturalmente no interactuemos con correos de desconocidos. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre cómo identificarlos. Y pues bueno, por último, esto también es algo que también a algunos no les va a gustar, pero de preferencia siempre que ingresemos alguna contraseña de alguna red social a nuestra banca por internet, etcétera, de cualquier tipo de perfil de nuestro correo, hay que evitar que el navegador la almacene, es decir, no elija la operación de recordar contraseña, sobre todo cuando estemos en un equipo que no sea nuestro. Pero yo en general jamás doy de alta esta opción de recordar contraseña. Y pues bueno, yo sé que a veces van a decir, no, oye, pues cada que entro, aunque entre 10 veces al día a Facebook, pues voy a tener que ingresar 10 veces mi contraseña. Pues miren, les va a tardar 10 segundos poner su usuario y su contraseña. Así que no van a perder mucho tiempo en eso. Es más como el hecho de querer hacerlo. Y pues bueno, al final todos estos puntos de prevención pues nos van a ayudar a ser menos vulnerables, nos van a reducir el riesgo de caer en algún fraude, de caer en alguna filtración, y pues nos va a hacer más felices, aunque ahora no lo notemos. Créanme que después, si no tenemos ninguna de estas precauciones, si llegamos a tener algún tipo de situación adversa, pues no, pues lo más difícil va a ser siempre ir después a quejarse a algún ministerio público, de ir a poner una queja a la Condusef, de ir a pelearnos con nuestro banco. O sea, siempre va a ser mucho más sencillo mantener estos puntos de seguridad activos y mantenerlos presentes siempre en nuestra vida cotidiana. A lo mejor al principio va a ser difícil adoptarlos, pero después se van a hacer casi automáticamente. Algunos comentarios finales. Como ya les adelantaba hace algunos momentos, las reclamaciones atendidas entre enero y agosto de 2021 incrementaron 57.5% respecto al mismo periodo de 2020. Es decir, vemos un incremento bastante sustantivo. Y pues bueno, esto igual no únicamente refiere a fraudes o a este tipo de circunstancias, pero sin embargo el 44% de este incremento estuvo relacionado con posibles fraudes. Ahora, estos porcentajes tampoco nos dicen mucho, son solamente un indicador. Si ustedes saben lo que es cifra negra en general, bueno, se trata de todos los delitos que no se reportan, que en México, pues bueno, son porcentajes muy elevados. En cuestión de fraude de internet, el INEGI calcula que se eleva más del 95%, es decir, el 95% de los intentos de fraude son propiamente fraudes cometidos, no se registran. Entonces, pues bueno, estos porcentajes únicamente nos dan una idea del problema al cual nos estamos enfrentando en la actualidad. Y pues bueno, a lo mejor muchos dicen, no, esto no me va a pasar, o etcétera. Pues bueno, esto pasa y luego en el momento en el que menos lo esperamos.
Y pues bueno, dentro de los posibles fraudes destacan aquellos que se realizan de forma virtual o electrónica. Algunos puntos finales que algunos de ellos ya los comenté, pero pues siempre es importante recordarlos. No hay que prestar datos personales a través de llamadas a su puesto personal bancario. Si ustedes alguna vez interactúan con personal bancario y les piden datos, pues cuelguen y vuelvan a llamar a su entidad financiera a ver si no estaban siendo víctimas de algún intento de estafa. No acceder a páginas de hipervínculos a través de redes sociales. Vayan directamente a la página a la que quieren ir. Punto 3, no provea claves o datos personales. Sobre todo, pues bueno, eso nunca, porque nunca nadie se los va a solicitar. Y generalmente cuando vayan a su banco, les van a pedir que ustedes mismos inicien sesión con su perfil. Ellos no lo van a hacer por ustedes y pues mucho menos lo van a hacer a distancia. Así que no provea ningún tipo de claves a nadie. Tenga mucho cuidado con los trámites de créditos que solicitan depósitos como anticipo. Únicamente por lógica, si ustedes están pidiendo un préstamo, pues bueno, eso significa que están solicitando dinero, o sea, no tendrían por qué estar haciendo este pago. Y pues bueno, tengan mucho cuidado con todo este tipo de estafas. Este tipo de estafas van en incremento, generalmente pues por la situación económica complicada por la que atraviesa México y el mundo, pues existen muchos estafadores que se aprovechan de la situación y ofrecen créditos al instante y les solicitan algún tipo de anticipo o algún pago, algún servicio. No sé, hay incluso casos en los que piden escrituras de alguna casa a manera de garantía o algún auto. Y pues bueno, al final todas estas entidades pues no les dan el crédito, desaparecen. Y no hay forma de comenzar un trámite con Conducef porque ninguna de estas entidades estaban autorizadas ni formaban parte del sistema financiero de México. Así que va a ser mucho más complicado realizar algún tipo de procedimiento legal. Es decir, no caigan en este tipo de trampas porque en primer lugar les van a quitar su dinero, no les van a dar el dinero que les dijeron que le iban a dar. Y pues problemática económica va a ser mucho más aguda de lo que era en un inicio. Así que traten de evitar todo este tipo de instancias. Y bueno, por último, no contratar servicios que prometan eliminar el historial crediticio. Esto no existe. El historial crediticio no se puede borrar. Ya es perpetuo. El buró de crédito igualmente tampoco se puede eliminar. Tiene una caducidad de cierto tiempo, me parece que ahora son 5 años, pero pues aún así no existe algún procedimiento por el cual te puedan quitar del buró de crédito, únicamente es una situación que requiere de tiempo. Cuando estamos navegando en redes sociales, cuando estamos utilizando los distintos tipos de mensajería, hay que utilizar estos 5 puntos de verificación para no caer en algún tipo de estafa o de hackeo. Si usted recibe un correo electrónico mensaje, pregúntese esto: ¿usted estaba esperando un correo de este remitente? Si la respuesta es no, pues simplemente omita la respuesta. Generalmente se va a tratar de spam. El asunto del correo le llamó su atención. En muchas ocasiones van a recibir que se trata de alguna oferta, que van a recibir un premio, un viaje. Pues bueno, esto pues generalmente va a ser también algún intento de estafa o simplemente propaganda Eso en el mejor de los casos. En algunos otros casos vamos a ver asuntos de correo que sean intimidatorios, que sean amenazantes. Y pues bueno, también se pueden identificar como intentos de extorsión, pero sin embargo van a seguir siendo considerados como spam. No interactúen con ellos y nada de lo que les cuentan en este correo que tienen acceso a sus datos, a sus fotos, etcétera. Nada de esto va a ser cierto. Así que no caigan en ninguno de estos juegos que les lleguen por correo. No, na nada de esto es verdad. Nadie tiene acceso a sus datos y simplemente no,
no caigan en este tipo de fraude que cada vez es más común y que se realiza a través del mundo. Existen muchas bandas criminales en el norte de África, sobre todo en Costa de Marfil, en Somalia, también en Europa Oriental, que están dedicadas a este tipo de fraude y de extorsión en los que les dicen que cuentan con información suya, etcétera, etcétera. Y no, nada de esto es verdad. Así que únicamente borren, eliminen el correo o simplemente no interactúen con él. No les hagan mayor caso. Y pues bueno, ya les comentaba, hay muchas bandas internacionales que se dedican a este tipo de fraude por internet. Así que si el correo que ustedes recibieron o mensaje cuenta con errores ortográficos o cuenta con una redacción extraña, esto es generalmente porque lo tradujeron de un idioma original en algún servicio de traducción gratuita y por eso cuentan con esta mala redacción, o a veces por otro lado van a ubicar tipos como tipo vuestros datos o algo así, cuestiones que se utilizan en el español de España o de Latinoamérica, así que pues realmente esa es otra forma de darnos cuenta si el mensaje que estamos recibiendo es falso. ¿Cuál es el objetivo del correo? Pregúntense esto cada vez que reciban algún mensaje de algún remitente que desconozcan. Bueno, ya sería demasiado paranoico, pero en general cuando reciban un mensaje, háganse la pregunta, ¿cuál es el objetivo del mensaje que estoy recibiendo? Si es obtener información, si es darme información. Así que, bueno, por favor háganse esta pregunta de vez en cuando al recibir un correo. Si el correo contiene enlaces a otra página o archivos adjuntos, pues ya es otra forma ya es otro indicio del cual debemos de desconfiar. Y bueno, si viene algún remitente desconocido, simplemente eliminémoslo y no interactuemos con él. Bajo ningún motivo interactúen con estos hipervínculos desconocidos. Por último, no importa qué tan buen software tengamos, qué tan buen equipo tengamos, qué tan buen antivirus tengamos o cuántos dispositivos de seguridad contemos, con cuántos candados como token contemos y estemos utilizando, al final del día el factor humano es el eslabón más débil. Esto aplica para nuestras vidas cotidianas como a nivel geopolítico y de seguridad nacional. El factor humano siempre siempre cuenta con la capacidad de decisión y con la capacidad de verificar que lo que estemos viendo sea realmente verdadero o que pueda tratarse de algún fraude. Así que esto es algo que hay que tener en mente. Siempre al final, si nosotros decidimos un día hacer alguna compra en alguna página, pues bueno, el antivirus me va a decir, oye, pues no me ayudas. Así que, pues bueno, tengamos mucho cuidado. Al final del día, pues gran parte de la prevención recae en nuestra responsabilidad directa. La prevención va a ser siempre la mejor estrategia, ya se los había comentado. Nadie quiere estar en un ministerio público quejándose en su banco o ir a Conducef para hacer una reclamación o alguna denuncia. Así que tengan mucho cuidado y, bueno, hagan de la prevención su estrategia diaria. Por último, ya fuimos, en caso de que ya hayamos sido víctima de algún tipo de fraude, pues solicita ayuda de un profesional, no para nada de su tío que le pasó algo similar la semana pasada. Solicitan ayuda de un profesional y pues bueno, seguramente les orientará a los siguientes pasos que deben ustedes realizar. Y pues bueno, estaríamos llegando así al final de esta presentación. Les agradezco enormemente su atención. Nuevamente, muchas gracias al Tecnológico de Nuevo Laredo, a la Conducef por este espacio y por esta invitación. Y pues bueno, quedo a sus órdenes en este correo electrónico. Si alguien quiere la presentación, pues se las puedo enviar sin ningún problema y lo haré con todo gusto. Y pues bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo. Y nuevamente un saludo hasta Nuevo Laredo con mucho afecto.
Gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que ustedes deseen hacer al maestro por medio del chat? Sí, y una disculpa. Bueno, por ahí se vi que no creo que cuando empecé a dar la presentación no se veía como las diapositivas. Si gustan, se las puedo proporcionar a sus maestros y bueno, si alguien la quiere, pues podría ser más fácil por ese canal para que tengan todas ellas en cuenta si es que las requieren. Muy bien, maestro. ¿Alguien que desee hacer una pregunta? Bien. ¿Algún comentario, maestro? Pues bueno, me parece que sería todo por mi parte. Yo nuevamente les agradezco este tiempo, este esfuerzo. Esta institución siempre ha colaborado ya desde hace varios años en la Semana Nacional de Educación Financiera y pues siempre siempre con gran reconocemos siempre esta gran labor educativa y el interés en las finanzas generales. Sí, Bien. maestro. Judith pregunta, ¿qué antivirus recomienda usted usar? Ah, bueno, la verdad es que hay muchos tipos de antivirus. O sea, no, de hecho, no sé si puedo recomendar alguna marca en específico, pero o sea, lo más importante va a ser encontrar uno confiable que se adapte a sus necesidades. Va a ser como comprar un auto. Pues bueno, a lo mejor yo no necesito un antivirus de grado empresarial, necesito uno personal. Así que, pues bueno, cotizamos los diferentes tipos de antivirus. Pero sí, incluso hay páginas que se dedican a hacer pruebas y a investigar sobre los diferentes tipos de antivirus y les dicen, ah, bueno, pues la ventaja de este es que te mantiene informado o te da notificaciones, etcétera. Generalmente todas las marcas de antivirus son bastante competitivas y no va a haber demasiada diferencia entre todas ellas, pero pues bueno, siempre va a ser importante contar con alguno de estos sistemas y softwares activados. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Bueno, aquí hace un comentario Paola Hernández, dice: se ha dado mucho de recibir links por Messenger para quitarte tu cuenta. Sí, exactamente. Bueno, gracias Paula por tu comentario. Sí, así es. Pues bueno, siempre hay diferentes tipos de bastante y formas bastante innovadores de cometer este tipo de fraudes, pero no nada de eso sucede. Ignoren los links. Pues bueno, siempre y seguramente estas cuentas de las cuales les llegan estos links en algunos días van a desaparecer. Así que por el momento ignórelas. Si les comentan que tienen información suya, pues también es bastante común. Y pues bueno, eso tampoco es cierto. Pues sí es cierto que ha habido intermitencias en la seguridad de algunas redes sociales, pero pues bueno, digamos que por eso es muy importante cambiar nuestras contraseñas seguido. No, hay varios diversos portales que registran filtraciones de datos de los usuarios en tiempo real. Y pues bueno, también sería recomendable visitar algunos de estos sitios en los que se reportan filtraciones para detectarnos si y digan, ah, bueno, ayer se registró una filtración en Yahoo Mail, ¿qué ha pasado? Y pues bueno, si yo tengo una cuenta en Yahoo, pues bueno, en ese momento, pues lo más recomendable va a ser cambiar mi contraseña instantáneamente. Okay, Pero sí, perdón, perdón, no, maestro. no, no, está bien, gracias, maestra. Comentan también, hacen una pregunta, aunque tengamos un antivirus, nuestras cuentas pueden ser hackeadas.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto, porque muchas veces no, por ejemplo, en este caso, si alguien cuenta con nuestra contraseña, si alguien la adivina, si algún hacker tiene algo contra nosotros, generalmente no va a ser así, pero pues en ese sentido, pues si hay una, hay un motivo personal, pues sí pueden ser hackeadas como tal. El antivirus a lo que nos va a servir es a impedir que los malwares afecten a nuestro equipo. Pero pues eso no significa que nos proteja a nuestro perfil de una red social. Eso es importante. Qué bueno que hacen este comentario. Si el antivirus lo que nos ayuda es a proteger al equipo, no a nuestro perfil. Ok, muy bien. ¿Sería confiable hacer una contraseña lo suficiente difícil para varias cuentas? Yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque si alguien, si hay una contraseña, aunque sea muy complicada y por algún motivo, no sé, si tengo, no sé, si se filtra la base de datos de usuarios de Gmail, por ejemplo, pues bueno, significa que en esa base de datos ya va a estar mi contraseña lo suficientemente difícil y pues bueno, todas mis cuentas van a estar igualmente vulneradas porque pues podrían estar ligadas a este servicio. Y eso se da mucho. A lo mejor yo con mi correo electrónico hago mi perfil, no sé, de Twitter, de Facebook, de Netflix, de lo que ustedes quieran, de Amazon. Y pues bueno, en ese sentido todas nuestras cuentas van a estar ligadas a la misma contraseña. Es por eso que siempre recomiendo tener cuentas difíciles y específicamente diseñadas para cada cuenta y pues bueno, tener su control de todas las cuentas. Así que bueno, no lo recomiendo, o sea, ya contar con una contraseña muy complicada, pues ya es un buen avance, pero pues bueno, les digo, en ese sentido, pues, la otra cosa sería, si nada más quieren tener una cuenta, pues sería como cambiarla muy regularmente, pero pues bueno, eso también, pues no se les, supongo que les sería algo fastidioso tener que cambiar la misma la contraseña en todas sus cuentas cada semana. Ok, gracias. En caso de que nos lleguen a estafar, ¿cómo reacciono al respecto? Hay muchos tipos de estafas. Por ejemplo, si existen llamadas, por ejemplo, en el caso de las llamadas telefónicas, pues, y caemos en ellas, o sea, va a ser muy complicado presentar una denuncia. Yo, bueno, conozco un caso reciente de una compañera que recibió una llamada y le dijeron, oye, oye, hablamos de tu banco. Tu papá acaba de chocar, no le pasó nada, él está perfectamente, pero nos tienes que hacer un depósito ahorita de 25 mil pesos para que el seguro de auto se pueda destrabar, luego te vamos a devolver tu dinero y pues ya tu papá va a poder cobrar el seguro de autos ahorita que lo necesita para esta emergencia. Y pues mi compañera pues, asustó, fue al banco, les hizo el depósito a la cuenta que le dieron. Y pues bueno, al final, pues no sé, 2 horas más tarde se dio cuenta que pues, todo se trató de un fraude y de una estafa. Cometió el error de no ponerse en contacto directo con su papá y él estaba perfectamente, él creo que ni se había levantado. Y pues bueno, entonces, ¿qué puede hacer ella en este caso? Ella fue a la institución financiera, alertó. Alertó esta situación, pero pues, ¿qué le dijeron en su institución financiera? Oye, pues nosotros no sabemos si esa llamada realmente existió. Tú fuiste la que viniste a nosotros y nos pidiste que hiciéramos esta transferencia. Es decir, como ella fue la que hizo la transferencia, pues su institución financiera se va a encontrar imposibilitada a devolverle su dinero. Lo que en ese caso procede ya sería ir al Ministerio Público a levantar una denuncia para que se genere una investigación. Pero y bueno, en muchos casos, pues bueno, va a depender del Ministerio Público al que atiendan y de la forma en la que procedan. Pero pues ya va a ser un trámite pues complicado porque pues no ella no se acuerda del número que recibe la llamada. Pues naturalmente la persona pues dio un nombre falso. Y pues bueno, ella tiene que localizar en este momento la cuenta a la que le hizo la transferencia y pues bueno, ya
al final del día puede ser una cuenta en otro lugar del mundo. Y pues la policía muchas veces va a estar como imposibilitada de actuar en otro país. O sea, digamos que en este sentido, pues ya encontramos como muchos elementos que van a dificultar la investigación y que pueda obtener una solución. Sin embargo, siempre lo más recomendable pues va a ser prevenir este tipo de situaciones, mantener la cabeza fría cuando recibamos este tipo de intentos de fraude o de fraudes como tal, como en el caso que este sí se concretó. Y pues bueno, si ya ocurrió, pues asesorarnos con un profesional. Y número dos, va a ser importante siempre levantar una queja, poner una denuncia en el MP, al menos para generar un antecedente y evitar que otras personas también caigan en este tipo de fraudes. Gracias, maestro. Y por una última pregunta, Paola Marchán, ¿cómo podemos cuidar nuestra información del celular al comprar? Muchas gracias, Paula. Pues bueno, realmente hay que seguir pues todas estas medidas de seguridad, verificar que estemos utilizando una aplicación real o que estemos o que verdaderamente estemos utilizando un sitio confiable. Y pues bueno, esto a lo mejor en algunos momentos pues nos va a hacer desconfiar de pequeñas y medianas empresas que están apenas empezando y que no tienen un sitio web tan sofisticado y que sin embargo son confiables. Pero pues bueno, en ese sentido, pues podemos llamar, verificar que estemos realmente hablando con un negocio y no con una página web falsa. Pues de lo contrario, pues utilizar únicamente sitios web que ustedes conozcan y que ya hayan utilizado. Naturalmente, pues evitar utilizar redes públicas para hacer compras o cualquier transacción. Y pues en general, en muchas ocasiones también esto es nuevo, pero muchos bancos ya lo están generalizando porque también registran más tipos de fraudes por internet que utilizan esta función de que copian tu tarjeta del banco y te hacen una tarjeta digital para hacer únicamente determinada compra por tal monto. Y pues bueno, en ese sentido, pues ya no importa la información que le estés dando al comercio, esta información va a expirar y no van a poder guardar tu información. Es decir, hay múltiples y muchas formas de tener seguras nuestros datos y nuestra información y nuestros recursos en el momento de hacer compras. Pues lo más importante va a ser que nosotros verifiquemos y que no demos más información de la necesaria. No hay una receta mágica. Así como se trata más bien de que nosotros adoptemos protocolos en nuestra vida diaria para tener más seguridad al momento de hacer nuestras compras, que pues yo lo sé, cada día es más natural hacer compras por internet. Oh, muy bien. Ok, gracias, maestro. Yo creo que ya hemos terminado con las preguntas. Gracias por participar. Y agradecemos su respuesta, maestro, a cada una de las preguntas. Bueno, pues damos por terminada esta conferencia, agradeciendo infinitamente al maestro por haber impartido la conferencia. No, el agradecido soy yo, maestro. Ha sido un gran gusto pasar este día, estos momentos con todos y todas ustedes. Feliz tarde. Gracias.